estamos de regreso aquí en Vértice Omara con mucho más a propósito de que ya la próxima semana muchos estarán de vacaciones y realizando diferentes actividades con la familia. No podemos obviar el tema de la seguridad. Así que esta mañana nos acompaña la Cruz Roja Nicaragüense para comentarnos todos los detalles de su plan verano. Por supuesto, y esta mañana nos acompaña Aldri Flores y se sumará a la entrevista el señor Marlon González, porque estaremos hablando sobre qué es, cuál es el plan verano de este año, cómo estará la Cruz Roja trabajando y qué podemos hacer también para apoyar. Bueno, muchas gracias por invitarnos a su programa. Cruz Roja Nicaragüense ya está lista y preparada para esta Semana Santa, verano mayor que le llamamos nosotros, que comienza el día domingo 20. Estaremos inaugurando nuestro plan playa el día domingo en Ijiluá a las 10 de la mañana, y a esa misma vez estamos poniendo nuestros socorristas en toda la playa del Pacífico, en algunos ríos, lagunas y piscinas de nuestro país, de todo nuestro país. Cruz Roja Nicaragüense va a trabajar con 2.000 voluntarios esta Semana Santa. Yo quisiera saber cuáles son los balnearios más peligrosos y qué hacer en caso de visitar estos balnearios. En realidad, en una piscina en tu casa puede ocurrir una desgracia, pero igual hay lugares que son aún más peligrosos. Todos son peligrosos. Todos son peligrosos siempre y cuando nosotros tengamos la precaución, tengamos la presencia de guardavidas, no es tan peligroso. El balneario peligroso, podemos hablar de San Diego, el Tránsito, el Velero, que son balnearios muy peligrosos, Paso Caballo. Entonces son balnearios muy peligrosos. Nosotros vamos a estar presentes en todos estos balnearios de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes dan a la población nicaragüense en general, ¿no? para prevenir cualquier tipo de tragedia en esta Semana Santa? Primero es la precaución ante todo. Hay que mantener la calma. El caso que miremos que una persona no sabe nadar, decirle, mira, no te metas. Si andamos con familiares que no le gusta tomarse su traguito cuando andamos de paseo, de tenerlo presente y saber dónde está él para que no se nos pierda. Igual cuidar a los niños. De pronto vamos al bar y dejamos a los niños que anden jugando en la arena. Entonces hay que tener precaución, evitar que los niños anden de arriba para abajo solos porque se pierden. Hemos tenido en Semana Santa que tenemos niños que pasan todo el día con nosotros en el puesto porque los padres estaban tomando o porque no se dieron cuenta que el niño se perdió en todo el día. Entonces son precauciones que hay que tomar, no manejar tomado, que es otra precaución que hay que tomar en la playa, esperar que si uno come, esperar por lo menos una hora para introducirse al agua, igual en la piscina, río. Si no conocemos el lugar, no lo metamos profundo. Tampoco, si no conocemos el lugar, no nos tiremos de aquellos árboles. En el caso de los ríos, que la gente se sube a los árboles, se tiran y no saben si es hondo o no es hondo. Entonces, esos son los problemas que tenemos día a día. Y acatar las recomendaciones. De repente uno se vuelve rebelde cuando tenemos ahí a la Cruz Roja dando recomendaciones. Pero realmente es importante. O sea, los accidentes ocurren precisamente como accidentes, en el sentido de que no los podés prever, ¿no? Así es. Entonces, entre más cuidado tengamos, la probabilidad de que ocurran tragedias va a ser muchísimo menor. Y otra de las recomendaciones, yo quiero aprovechar ya que tenemos del Valle Fresh, que es una bebida refrescante y que les puede ayudar a mantenerse hidratados. Quiero decirles que también el tema de la hidratación, cuando estamos expuestos al sol, también es muy importante. Y bueno, del Valle Fresh es una alternativa que ustedes tienen a disposición con un sabor cítrico muy rico y que puede ayudar a mantenerse a nivel de hidratación tan necesario. Un sabor delicioso para toda la familia y para compartir en este verano en todos los lugarcitos, nuestros balnearios y los lugares más populares de nuestro país. Ahora queremos pasar con una demostración de primeros auxilios. Yo le decía a Aldri que qué increíble que es, pero muchas veces uno en casa, nuestros niños se meten algo en la boca, en la nariz y a veces no sabemos ni qué hacer. En el caso de los balnearios, que de repente tu hijo se mete, traga agua y puede venir y... Bueno, ¿cómo lo puedo prevenir? Hay que prevenir ante todo. Siempre hay que mantener la calma cuando pasa una emergencia. Buscar a la persona, o si estamos entre familia, la persona más segura es la que va a tocar la pica, o va a tocar al paciente. No podemos dejar a aquella persona que esté alterada que toque el paciente, porque va a ocasionar otra lesión. Lo primero, mantener la calma. Segundo, es llamar al número de emergencia de cualquier grupo de emergencia, ya sea bombero, policía, Cruz Roja. ¿Cuál es ese número? Bueno, en el caso de la Cruz Roja Nicaragüense es el 128. 128. A nivel nacional, ustedes pueden marcar el 128 y se les contestará y tendrán una ambulancia a disposición.
A la misma vez, si ustedes llaman al 128 y le dicen qué es lo que está pasando, la gente por teléfono le va a estar dando orientaciones del paso a paso que van a hacer en caso de que tuvieran una emergencia. La demostración que vamos a tener ahorita es, ¿qué tipo de simulacro es? Es una demostración de cuando una persona se ahoga o pasa atragamiento por agua o por comida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mantener la calma, llamar al número de emergencia. Posterior, lo que van a hacer es ponerse a la par del muñeco de la persona y ponerse a la par de la persona y ver si tiene pulso. El técnico va a demostrar ahorita cómo es que vamos a buscar el pulso nosotros. Entonces ponemos la cabeza en posición vertical. Perfecto. Y buscamos el pulso a la orilla del cuello. Entonces esto va de la manzana de Adán, que le conocemos como los hombres, dos dedos, podemos poner dos dedos y ponemos y apretamos con otros dos dedos y ahí sentimos nuestro pulso. Perfecto. Entonces, él va a tocar pulso, va a contar por 5 segundos, después va a escuchar si está respirando. Entonces, él va a pegar su oreja en la nariz y en la boca. Cuando uno respira, va a sentir los calientes de la nariz, del aire caliente que sale de la nariz y la boca. Una vez que miramos que tiene pulso, pero no respira, comenzamos a ver los masajes de compresión. Entonces, vamos a poner nuestra mano, empuñar nuestra mano y vamos a comenzar a contar del 1 hasta el 30. Pero al llegar al número 29, en vez de decir 30, vamos a decir 29, 1, que es el primer ciclo que termina. Una vez de llegar al 30, va a dar dos insuflaciones de rescate, creemos nosotros. Le va a tapar la nariz y pegar nuestra boca a la boca de la persona. ¿Ahí qué es lo que estoy haciendo? Tirándole aire para que los pulmones puedan recibir aire. Entonces, la compresión es lo que hace bombear la sangre de nuestro cuerpo. Ahora, eso que cuando pone la boca, ¿verdad? De boca en boca, lo que tiene que hacer es soplar fuerte. Sí, enviarle exhalar. Aire. Exhalar. Sí, soplarle aire, suficiente aire para que la persona lo pueda recibir. Y pueda inflar los pulmones, pueda recibir los pulmones. Aldri, ¿es recomendable que una persona que nunca ha hecho esto lo haga? ¿Hay riesgo de eso? Sí. ¿Qué precauciones más se debe tomar? Ahora, yo sé que en una situación de emergencia, si no hay nadie, ni modo. O sea, el que pueda intervenir, puede intervenir. Así es. Pero ¿qué cuidado deberíamos de tener? Bueno, antes de nada, el cuidado que tenemos que tener, si no sabemos qué es lo que vamos a hacer, no hagamos. Perfecto. Mejor no lo toquemos al paciente y queremos a alguien experto que lo pueda hacer. Porque podemos obstruir la vía respiratoria. No sabemos si él andaba con un chicle. Andaba con un caramelo dentro de la boca o andaba algo comido, alimento. Entonces, al darle circulación de darle aire, lo que podemos hacer es atragantar. Podemos dejar que ese caramelo quede en medio de la garganta. Otro, si no sabemos dar la compresión y la damos mal, le vamos a quebrar el tórax. Y eso es peligroso. Es peligroso. La intensidad con la que hacemos la compresión, ¿cómo lo mido? Todo tu peso normal de bajar. Normal. Todo tu peso normal. Eso es lo único. No hay que doblar la mano, sino que tener firme la mano y presionar normal. Perfecto. Entonces, ahí vas a sentir que se hunde y después va a sentir que se levanta. Pero si nosotros le echamos más fuerza de lo que tenemos, lo que vamos a hacer es fracturar el tórax. En términos de posición, cuando estás haciendo esas compresiones, obviamente tienen que estar de rodillas, boca arriba, digamos. Sí, pero ¿hay alguna posición del lado que es recomendable? No, del lado se pone cuando el paciente, miramos que tiene intento de vómito. Ok, cuando ya está reaccionando. Ya está reaccionando, digamos. Él va a hacer a arrojar todo lo que tiene, entonces hay que ponerlo de lado para que no se ahogue. Muchísimas gracias, Aldri. Nosotros vamos a acatar las recomendaciones de la Cruz Roja principalmente. Todos los nicaragüenses debemos ser sumamente comprometidos. Si usted no sabe nadar, por favor, no busque el peligro. Si usted se va a tomar sus traguitos, no maneje. Tenga mucho cuidado. Cuide a sus hijos. Sabemos que muchos niños en los balnearios se pierden. Igual resulta de que nosotros debemos de estar conscientes de quiénes somos, cuánto vamos, el grupo. Si está a cargo de niños, estar pendientes de todos ellos. Porque muchas veces es una tía que se va con 5 niños. Sí. Y los niños también prepararlos. Algo que funciona con los niños es hablarles de los peligros y las cosas que pueden ocurrir, prepararlos para una tragedia. No es que yo voy con los niños y nunca hablé sobre esto. Así que es importante que usted comparte esta información con sus hijos y que ellos estén conscientes de los peligros que pueden ocurrir en las playas, en los ríos, en los lagos y lagunas de nuestro país. Bueno, con esto vamos nosotros a despedirnos y les esperamos el día de mañana viernes con mucho más de Berta y Xiomara. Todo en positivo.